estos astros y Capricornio. La luna se encuentra en una posición que hace que Capricornio tenga buenas ideas. Tener una buena idea no significa que ya vas a cosechar. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, en un jardín. Piensas que vas a sembrar flores, vas y eliges las semillas. De allí a que la matica germine y florezca y todo un trabajo posterior. Pero sin la idea primera de cambiar el jardín, nada sucede. Así que es un día para la idea que germinará luego en flores o frutos. Una idea acerca de una persona, hoy la quieres conquistar, averigua qué le gusta. Si eres Capricornio y vas a conquistar a alguien, hoy puedes ir haciendo tu plan, conociendo más a esa persona, acercándote a sus amigos o comentando en las redes a ver qué cosas le gustan para que luego procedas con ese plan de conquista. Las semillas están en la mente. Toda cosa que fue diseñada fue primero pensada. Mira tu vehículo, querido Capricornio. Cada una de esas piezas pasó por un proceso de diseño. Algún ingeniero tuvo que estarla pensando. Algún mecánico tuvo que pensar cómo se ensamblaban todas esas piezas para un producto final. Así es tu vida también. Hoy es un día de buenas y luminosas ideas. Si eres publicista, magnífico, porque tendrás ideas para una campaña. Pero si eres odontólogo, tendrás ideas de cómo ejercer mejor tu profesión. Así que tengas la profesión que sea, valora tus ideas, amado Capricornio.